tracks. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Televisión El Coronil. Hoy están con nosotros unos campeones y pertenecen al Club Deportivo Cayense, Club de Atletismo del Coronil. Además de unos campeones, como se trata de Jairo Camas y Nerea González, está su entrenador, Francisco Galvarro. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues Francisco, vamos a empezar contigo. ¿Cómo ha ido esta temporada? Están de vacaciones ya, ¿no? Prácticamente están ya de vacaciones, aunque estamos como... No podemos ponernos con el descanso todavía porque tenemos la carrera de feria, una carrera que organiza nuestro club y que por supuesto todos los atletas de nuestro club están entrenando para participar en ella, pero sí estamos a medio gas, o quizás hablando en ese término, a ralentí. Pero esa carrera de feria se hace durante la feria, previamente. La semana anterior a la feria es cuando es la carrera, por eso nosotros, nuestro descanso es en el mes de agosto. Pero vamos, los campeonatos ya prácticamente están terminados. Queda uno el próximo sábado, que es en Málaga, que es el campeonato Andalucía Sub-20 para los menores de 20 años. Y tenemos pues tres representantes. Tenemos a Deciré, que va a estar en el 200, en el 400 va a estar Erika, y en el 1500 tenemos a Marta. Esta temporada no estamos acabados todavía. Esta temporada, pues prácticamente empezamos tempranito, como se suele decir, ¿no? Empezamos intentando ponernos a punto, participando en carreras populares de los pueblos de alrededor. Después empezamos en el circuito provincial de Campo a través, que fueron cuatro pruebas, más el cross de Itálica. También hemos estado participando en la temporada de Campo a través, en el que nos invitaron en Torre Dos Jimeno, en Jaén. Y en el coro de Quintanar de la Orden, en Toledo, también nos llevamos al equipo juvenil de nuestro club, lo invitaron allí la organización, fueron a gastos pagados. Hablando de campo otra vez, también tuvimos este año la suerte, y sobre todo porque tenemos un equipo que es muy potente, el equipo juvenil femenino, que fue en esta ocasión tercero de Andalucía, se clasificaron para el Campeonato de España, que fue en Marinador. Y ahí pusimos el punto y final a la temporada de campo otra vez. Después del campo otra vez, pues nos vino la pista. Bueno, en el Campeonato de España, ¿cómo quedaron? Quedaron ahí muy difícil, estuvieron entre los 20 primeros clasificadas por equipo. Ten en cuenta que ahí son... Bueno, pero ya la han tocado, ¿no? Ya han tocado el Campeonato de España y eso es bueno, ¿no? Bueno, es un equipo de mucha calidad. El equipo juvenil femenino es un equipo de mucha calidad. Lo vienen demostrando desde Alevín. Desde Alevín ese equipo está cogiendo prácticamente medallas cada año que participa en el campo a través. Porque en el campo a través, aparte de las individualidades, el equipo se premia mucho. Entonces los equipos, nosotros tenemos no un equipo de alguien que sea muy puntero, pero sí un equipo, el nuestro, que entre las 20 primeras se nos meten las cuatro niñas que puntúan. Bueno, se supone que el atletismo siempre es un deporte individual, solitario se dice, pero tú siempre estás hablando todo el tiempo de equipo. Sí. ¿Cómo es? Porque yo de siempre me ha gustado lo que he fomentado un poquito,
el compañerismo entre los atletas. Y una de esas cosas es que de ir por equipo. Nosotros no solo presentamos equipos a nivel de campo a través, sino presentamos también equipos a nivel de pista. Unos hacen longitud, otros hacen velocidad, otros hacen... Lo que pasa es que, desgraciadamente, tal como van siendo mayores, están metiendo. Meten una serie de pruebas nuevas, como por ejemplo, que te digo yo, el salto de pértiga, en la cual nosotros no podemos, no tenemos gente para poder entrenar la pértiga, porque en principio nos hace falta una colchoneta, que eso vale un señor dinero, el cual ni por asomo podemos comprarla. Tenemos que tener también salto de altura, para lanzamiento, jabalina, y desgraciadamente, como más adelante hablaremos, no carecemos de las instalaciones para poder practicar ese tipo de deporte. Porque el atletismo no es solo correr. Ahí está. Entonces, nosotros, el tema de equipo es una cosa fundamental, ¿no? Porque entre ellos se animan unos a otros para que estén, por ejemplo, en una competición, que no falte. Lo bonito que es que en un podio, por lo menos para mí, en un podio suban 4, 5 o 6 miembros de un equipo, que eso les ayuda un poquito y les da moral para seguir para adelante. Por eso yo siempre hablo de equipo. Bueno, Nerea y Jairo, ¿cómo ha sido para vosotros esta temporada? ¿Muy difícil? Para mí ha sido muy fácil porque llevo poco tiempo. Para mí, así las pruebas y los entrenamientos han sido fáciles. ¿Pero has triunfado cuánto de poco tiempo? Pues desde agosto del año pasado. Vamos, ¿ni un año? Ni un año. ¿Y has conseguido cuánto? 3 medallas. Entonces, que en tan poco tiempo y el triunfo llega así. Él vino el año pasado ya, a final de temporada ya, cuando estábamos ya prácticamente cerrando para la carrera de feria. Y desde que lo vimos allí, pues yo sabía que era un velocista nato, ¿no? No era el clásico atleta que lo ves tú, das vuelta y vuelta y vuelta y no se cansa. El velocista da unas vueltas a un circuito que tenemos allí nosotros y ya viene cansado porque no está habituado a eso. Pero cuando yo lo vi, además lo saben ellos, lo di y digo, a punta manera. Le hice un pequeño test sin que se diesen cuenta un poquito y vi que los tiempos estaban muy por encima de las marcas que le exigían en su categoría, ¿no? Entonces, pues lógicamente hablamos y vimos que había que sacarle su licencia federativa y tirar para adelante, y veríamos cómo irían llegando los resultados poco a poco, como hacía hace este año ya. Bueno, y el de tener medallas, por ejemplo, cuando tú estuviste la primera, eso te animaba para la siguiente, ¿no? Claro. Te anima más, ¿no? ¿Y los entrenamientos son duros para ti? Los entrenamientos cuando estaba empezando era así flojito, pero cuando ya llevabas un tipo de tiempo, pues ya empezaba ya a hacer más fuerte. Pero no fallabas, ¿no? No fallabas. Y Nerea, ¿tú cuánto tiempo llevas? Yo voy a hacer 7 años. ¿7 años? ¿Con qué edad empezaste? Desde que era chica. Entonces, ¿desde qué edad se puede empezar en el atletismo? A mí me vienen muchos niños a principio de temporada que son muy pequeñitos, ¿no? Me da cosa decirles que no, pero que mínimo que un niño tenga 10 años para entrar con nosotros. Tenemos mucha demanda de pequeños, pero es que es imposible. Es que volvemos otra vez a lo de siempre. No tenemos un sitio para poder tener esos niños en condiciones. Entonces, no, lo que quiere uno son niños que por lo menos obedezcan, que las cosas las hagan medianamente bien, porque lógicamente al principio no se hacen las cosas bien, no solo al principio, sino él, por ejemplo, con un año que lleva, el otro día estábamos allí machacando un ejercicio de técnica que es muy fundamental para lo que él hace de velocidad y no le sale. Entonces, pues, hay que ir machacando. Entonces, si tú tienes niños más pequeñito, pues en cierta manera no les puede prestar la atención que necesitan, ¿no? Porque no reunimos, no tenemos el sitio donde poder acogerlo. Entonces nosotros con 10 años, yo de 10 años en adelante, son los niños que cojo. Hay casos especiales como el de Nerea, que empezó con 7 años, yo ya estaba con nosotros con 6 y 7 años. Deciré también empezó con 6 y 7 años, Mercedes. Pero son casos más puntuales, ¿no?
pero en nuestro club empezamos de la categoría de Benjamín Alevín hacia adelante. Y bueno, Nerea, para ti, ¿cómo han sido estos 7 años? Cuando daban vacaciones, que parece que no hay vacaciones, aquí en el Club Cayense no hay vacaciones, pero cuando estabas así más flojo, ¿tú echabas de menos los entrenamientos? Sí. Y el de ahí, bueno, viajáis mucho, por lo que has estado contando, viajáis mucho para participar, eso también os gusta, ¿no? Y conocéis gente de otros equipos, ¿no? Bueno, hablamos... Eso es lo fundamental, de que aparte de cómo vamos a hablar tema de equipo, también es bueno el relacionarse con los demás, conocer nuevas amistades, conocer gente. Y esa es una de las cosas más fundamentales que yo destaco dentro de lo que es el atletismo. Imagino que en otros deportes será igual, ¿no? Pero yo hablo del mío. Bueno, que el coronel ya tiene ahí un hueco, no un hueco, sino que es bastante ya aproximado, que es conocido, ¿no? Ten en cuenta que nuestro club es de los más antiguos de la provincia de Sevilla. Yo creo que con los papeles en la mano, nuestro club está fundado desde el año 64. Nuestro club tuvo la aprobación de la Junta de Andalucía, de la entidad deportiva. Y prácticamente yo creo que clubes que permanezcan desde el año 65-64 como nosotros, con una mano me está grandeo. Bueno, cada vez que hablamos de entrenador, la cara visible es la tuya. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te echa una mano para todos estos niños? Desgraciadamente estoy solo. Pero bueno, de vez en cuando mi hijo, a tiempo o lo que sea, pues mi hijo se encarga un poquito de mantenerlo un poquito controlado, pero que después el tema de entrenamiento solamente lo llevo yo. Hombre, porque Nerea ya lleva 7 años y ya sabe de qué va todo, pero lo primero... Yo cuando ellos lo saben de sobra, yo les digo, venga, vamos a hacer 10 minutos de rodaje, hacemos la movilidad articular, la técnica de carrera y los progresivos. Y ya yo los dejo, porque yo sé que ellos lo hacen y saben lo que tienen que hacer, aunque hay que estar encima de ellos y corrigiéndoles cosas puntuales, pero ellos saben lo que tienen que hacer. Pero sin embargo te tienes que poner un poquito con los más nuevos y diciéndoles, pues mira, no me eches la espalda para el lado, ponme la espalda derecha. Y corrigiéndoles más, tiene que estar uno más pendiente. Pero la verdad es que solo hay veces que te se viene largo. Bueno, aquí tenemos una representación de ellos, que son muy buenos, que han triunfado, pero hay muchos más, ¿no? Sí, en nuestro club afortunadamente tenemos una gran cantidad de gente. Por ejemplo, en la categoría de Alevín tenemos 14 niñas. 14 niñas que para hacer, por ejemplo, volviendo a los equipos, hacer el equipo de relevo, pues tenía uno la cosa de decir, veremos a ver quién cojo y a quién no cojo, ¿no? Después lo solucioné fácil porque le digo, bueno, las que había esos 60 metros lisos, las 4 mejores marcas son las que entran, ¿no? Para el equipo. Lo entendieron todas. Y no solo tenemos gente de aquí del Coroní, nuestro club cada año recibe un montón de solicitudes para poder entrar en nuestro club. Desgraciadamente no podemos cogerlo a todo el mundo. No podemos cogerlo por el tema económico, porque un desplazamiento, ¿quién lo paga? Pues lo tiene que pagar el club, ¿no? Aunque tú le pidas un poquito de colaboración a los atletas, pero lo tiene que pagar el club, y hay niños que tienen tanta calidad que se nos meten en campeonatos de España, por ejemplo, que te digo yo, a San Sebastián, y eso es un dinero. Entonces, nuestro club tiene gente de fuera también, pero estamos muy limitados en ese aspecto, el tema económico, para poder tener más gente. El tema económico, ha hablado antes también del sitio, de que no hay sitio suficiente para tener a niños y controlarlos, además. Ahí tenemos una foto en la que podemos apreciar que el sitio donde, por ejemplo, estaban practicando estos niños longitud de cara a la participación del circuito de pistas de Diputación. Es un sitio que la hierba pues prácticamente no llegaba a las rodillas. ¿Aquí en el Coroí? Sí. ¿Dónde? Tuvimos que coger una foleta, quitarle un poquito la hierba por lo alto. ¿Vosotros mismos? Es que nosotros no tenemos un sitio donde poder practicar longitud. ¿No tenéis, es decir, se vais cada vez a un sitio distinto? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros, lógicamente, en la temporada de invierno para el campo otra vez, pues lógicamente utilizamos más las veredas. O nos vamos a pilares hacia cuestas,
Cuando esté estos días de invierno, que son más, anochece pronto o está lloviendo, pues esos días nos vamos a gimnasio. Después tenemos también pase técnica para que no se dañe mucho la caída el patio del colegio y en las calles de la parte trasera del pabellón, que es prácticamente donde entrenamos. Las calles que pasan coches. Que pasan coches y que más de una vez, más de un susto nos hemos pegado. Ellos lo saben de sobra, que aquí lo pueden decir, que más de una vez va un coche demasiado rápido y no se dan cuenta. O ellos mismos van muy rápido. Y entonces, pues, eso lo que hace es que no podamos coger más gente, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a tener más gente si no podemos darle controlarlo lo que se le llama la educación deportiva acorde a lo que se necesita, ¿no? Entonces, nos gustaría, pero bueno, no puede ser. Bueno, los padres creo que también tienen algo fundamental, ¿no? El apoyo, imagino que por lo menos tienen, ¿no? De los sí, padres. Sí, gran parte de los padres. Sobre todo para los viajes, porque algunos no son muy pequeños. Y la junta directiva está compuesta de padres solamente, ¿no? Que algunos son muy jóvenes también para a lo mejor irse a Toledo, como decía, y puede haber padres un poco. Sí, nosotros en ese aspecto hasta ahora con los padres no tenemos problemas ninguno, vamos. Que van los padres también, ¿no? Hay veces que van y veces que no pueden ir, porque por ejemplo cuando nos pone el autobús Diputación para desplazarnos para el campo otra vez o para la pista, ahí solamente pueden ir los atletas más un monitor o dos, dependiendo del número de niños que lleven, ¿no? Pero la mayoría de las veces los padres se suelen ir en coche. Y con los padres, pues mira, que no, que tenemos una carrera, pues están colaborando en lo que haga falta. Y ellos, pues, gracias a ellos, muchas de las cosas las podemos sacar adelante en el club. Bueno, y la que sí va muy adelante es Desiré, en todos los sentidos, ¿no? Porque sí, Desiré es el clásico ejemplo del atleta que para la gente que dicen que los estudios son incompatibles con la práctica deportiva, ¿no? Desiré, ellos lo saben, no falla a un entrenamiento, salvo que sea ya un mal mayor. No falta ni un solo día. Que también empezó también, muy pequeñita, ¿no? Empezó también muy chiquitita. Yo tengo fotos de Ciré, de Brene, la línea de salida, y era pequeñísima. Tuviese 5 años, 6 máximo, vamos. Vamos, que lleva toda la vida ahí. Lleva. Y Ciré es el claro ejemplo de que el deporte y los estudios se pueden llevar para adelante perfectamente. Y quien me diga que el deporte lo que hace es perderle a los niños concentración en los estudios, estamos demostrando que no, que cuando se quiere y se puede, cada uno sus condiciones, ¿no? Como estudiante, pero bueno, que cuando se quiere se saca tiempo para todo. Bueno, es que ha sacado el mejor expediente de. Ahí lo tiene. El cuarto de la ESO, ¿no? Ha sacado el mejor expediente académico. De la ESO. De la ESO. Además. Ha participado en el campeonato de Andalucía en Antequera de pista cubierta en el 200 y ahora para el 200 también está clasificado y ha participado en Carmona también en el campeonato juvenil y ahora todavía, a pesar de ser el primer año de juvenil, todavía puede participar en un campeonato sub-20 de gente con 20 años menores. Ten en cuenta que son niñas que estamos hablando que tienen 15, 16 años. Pero ya. Que es una profesional ya del atletismo, ¿no? Pues yo siempre lo he dicho y estará grabado ahí, que ellos son atletas de élite. Atletas de élite, lógicamente, en sus categorías, puesto que están ahí a un nivel de competición altísimo y están entre los primeros de Andalucía. Y eso pues. Pero el caso de decir es de los que se suele callar bocas. De los que dicen, no, mi hijo no puede hacer atletismo porque el colegio no lo puede tiene llevar descuidado. A las cosas. No, cuando se quiere, cuando se tiene ganas, cuando se tiene ilusión, tanto por el colegio, ojo, como por el deporte, en este caso el atletismo, esto se lleva para adelante y además ahí está la vista. Bueno, me imagino que como decía, se necesita mucho dinero, también se necesita patrocinadores, ¿no? Sí, los patrocinadores. Lamentablemente nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguir dinero, ¿no? Estas camisetas, por ejemplo, que tú estás viendo, llevamos ya 3 años con ellas. Los niños nuevos, por ejemplo, no tienen camisetas. Están nuevas, ¿eh? Las camisetas.
No sé. Son 3 años, la cuidamos muy bien, porque como saben que son las únicas que tenemos, pues hay que cuidarla bien. Y lógicamente hay que darle publicidad a la gente que nos colaboran, ¿no? Que colaboran con nuestro club. Pero que desgraciadamente está hoy todo muy mal de dinero. Las empresas, lógicamente, se comprende que no puedan aportar para subvencionar, para ayuda a todos los clubes, pero que nosotros necesitamos también esa ayudita. Y están viendo que un niño nuestro sube en un podio, como se están viendo en las fotos que hay ahí, un niño nuestro sube a un podio y sube con la camiseta del patrocinador siempre. Eso están obligados ellos a que cada vez que se sube en un podio a tener su camiseta, para darle publicidad a la gente que colaboran con nuestro club. Yo desde aquí, una vez más, pues le pediría a todos los que estuviesen dispuestos a colaborar con nuestro club, a que dentro de las posibilidades de cada uno, pues mira, 100 euros, bueno, pues bueno son. A ver si podemos esta temporada que entra empezar por lo menos estrenando camisetas. Cuesta mucho conseguirlo, pero bueno, habrá que intentarlo de nuevo y empezar. Y sobre todo, qué mejor publicidad que la que le hacen ellos en todos lados, no solo aquí en el Coronil, sino a cualquier carrera que vamos, allá que están ellos con su camiseta subida en el podio, a un campeonato de Andalucía, allí que están ellos con su camiseta. Y no solo eso, de que después eso hace un eco, que solo ven las demás gente de otro sitio, y también les puede ayudar un poquito en los negocios de cada uno. Bueno, ¿y ustedes habéis animado a vuestros amigos y eso a que se animen a hacer atletismo? ¿Sí? ¿Y lo están haciendo? Pues por ahora no. ¿O sabéis? No, por ahora no, pero ¿se le habéis dicho que el atletismo sí es mejor que el fútbol, por ejemplo? ¿Para vosotros, a ti te gusta el fútbol? ¿Te gusta otro deporte? Me gusta el fútbol sin verlo, practicarlo algunas veces cuando me aburro y esas cosas. Cuando te aburre, ¿no? Claro. Cuando el atletismo te lo pasas mejor. Y lo veis en la tele, echa un poco atletismo, ¿no? Pero... echa un poco. ¿Lo veis? Sí, sí. ¿Y tenéis algún corredor así conocido que os guste? ¿Lo conocéis? Sí. Pero ahora no. Él es demasiado joven todavía en eso. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, en nuestro club, cuando invitamos a alguien, invitamos a algún corredor siempre para que venga y esté con nosotros. Uno de los que va a venir próximamente va a ser Mauri, ellos lo conocen, y va a venir un día con nosotros, y para que ellos vean como un atleta de élite entrena y está con ellos un ratito. ¿Y existe rivalidad entre otros clubes? Me refiero a la hora de correr, a la hora de la carrera. O de la prueba, ¿existe alguna rivalidad que le teméis a algún pueblo de decir, pues, no sé, a este pueblo va a ser difícil ganarle? No. Están muy confiados, ¿eh? Que ellos son los mejores. No, que sean los mejores. Ellos lo que pasan es que ellos disfrutan haciendo su deporte, y si puede caer algo, cae. Y si hay alguien que les gane, pues mira, pues si ganan bien, y si no, también ganan, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero que ellos lo más importante es que disfruten haciendo atletismo. Mira, ahora viene una niña aquí a entrenar con nosotros, que es de Montellano, es Lucía Misa, y esa niña hace orientación. Y nos comenta a nosotros de que el deporte de orientación es prácticamente igual que el atletismo. Un compañerismo entre todos, un amiguismo y... Y yo creo que los deportes están para eso, para crear amistades y conocer gente y poco a poco. Y divertirse, ¿no? Haciendo. Y divertirse, que eso es lo primero. Lucía fue este año, hace un mes por ahí, fue tercera de Europa con la selección española de orientación. Y aunque ellas son sus padres en este caso, los que la entrenan para el tema de orientación, viene a nuestro club para complementar un poquito la preparación física, para lo cual nosotros, en este caso yo, me siento muy orgulloso de tener en nuestro club gente que vienen de otras localidades, porque de oídas dicen que en el Coronel sí hay un buen grupo de entrenamiento y que ahí más o menos se va avanzando dentro de las posibilidades, lógicamente, y que se fijan en nuestro club por esas cosas. Yo, una cosa que
que como decía ellos lo saben antes, que el Club del Coroní es un club de renombre ya y que se conoce y que... El Club del Coroní, y no porque nosotros estemos aquí ahora mismo, un club de nombre. Y un club conocido no solo a nivel de Andalucía, sino a nivel de España. Fíjate tú que en Quintanar de la Orden me invitan ahora para que me lleve un equipo de los nuestros que sea competitivo. Y ya llevamos yendo hace un montón de años y cada año nos llevamos un equipo, nos llevamos los 4 o 5 más destacados y vamos allí a gastos pagados con un autobús que sale desde Sevilla, ida y vuelta y con y alojamiento completo pagado. Y eso es porque se fijan dentro de nuestro club. Y dentro de nuestro club pues también se fijan los sistemas de entrenamiento que tenemos. Unos sistemas que están basados en la humildad del entrenamiento porque no disponemos de una pista para poder entrenar, ¿no? Yo este año estaba dando conferencias que me lo dijo el presidente de la federación para que fuese y explicase a las demás gente que tenían una pista y tenían todos los medios cómo nosotros hacíamos atletismo, entrenando en una calle, peleando con los coches o saltando en un yerbazal. Entonces, para ellos eso era... Algunos se quedaban y nos decían que es imposible que ustedes podáis tener los niños al nivel competitivo tan alto entrenando en una calle o entrenando en medio del campo. Que se asombraron, ¿no? Sí, porque cuando se tiene todo, se cree que todo el mundo está en las mismas condiciones. Y cuando se van enterando de dónde entrenamos nosotros y cómo entrenamos, pues lógicamente eso son cosas que son dignas de alabar. Para nosotros a lo mejor no le damos nosotros la importancia que conlleva, pero para gente que están acostumbrada a estar en una pista y saben que nosotros tenemos gente no solo puntera aquí a nivel provincial, sino a nivel de Andalucía, incluso de España, pues... Eso es una cosa que se ve en muchos sitios. Quizás aquí en el Coroní no se reconoce mucho la labor que se hace aquí dentro de nuestro club. No voy a decir la mía particularmente porque sin ellos uno no existiría, ¿no? Pero fuera se reconoce mucho más la labor que se realiza que dentro de aquí del Coroní. Entonces nadie es profeta en su pueblo, ¿no? En este caso. Nunca mejor dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Su tierra. Lo que sí está claro es que... Cuando tú en un club como el nuestro hay gente que quieren venirse a nuestro club y quieren que yo lo entrene, y eso será por algo, ¿no? El club está ahí, lo sabe la gente, que es un club puntero y que más o menos, yo no voy a decir que yo sea un buen entrenador ni mucho menos, ¿no? Pero a la vista están los resultados y la gente que yo lo sabe, la gente que viene aquí para que yo las entrene. Sí, que podía ser un club incluso más grande, pero hay limitaciones, ¿no? Tú ten en cuenta una cosa. Nosotros lo que es un presupuesto no lo tenemos. ¿Por qué? Porque andamos tan justo de dinero que digo, bueno, ¿yo para qué voy a hacer un presupuesto si nosotros vamos improvisando durante el año? Que tenemos más dinero. Yo si te enseñase la cartilla ahora mismo que tiene el club, la cantidad de dinero que tiene, tú te echabas las manos a la cabeza. Te echabas las manos a la cabeza porque... Que no hay dinero para vacaciones, dice. Esto es lo que tenéis. Sin embargo, nosotros, aunque no tengamos dinero, ellos van todos los años a la playa. Pagamos el autobús. Y ellos, por todo el año trabajando, por lo menos un día de playa, tienen los atletas gratuitos. No sabemos la fecha, que va a ser ahora dentro de un par de semanitas o tres, todavía no lo tenemos claro, pero bueno. Ten en cuenta que nosotros el año pasado nos gastamos casi 3.000 euros en licencia federativa. Nosotros, el atleta que viene por primera vez, lógicamente se la tiene que pagar él, ¿no? Digo lógicamente porque yo no le puedo pagar a Jairo una licencia que empieza en agosto o septiembre, y a los 2 meses el niño no me aparece más. Sí, que me he gastado 30 euros, por ejemplo, que pueda costar su licencia, ¿no? Y el niño no aparece más. Entonces el atleta se la tiene que pagar, el primer año se la tiene que pagar, pero ya el segundo año pues el club intenta afrontar los gastos. Este año no hemos gastado, nada más, el club se tiene que gastar 400 euros en tener su licencia, su nombre, como si, quien dice. Y 2.500 euros nos hemos gastado en licencias para ellos, 2.500 euros. Ahí había que hacer cábala, incluso había que poner dinero de nuestros bolsillos hasta que recibiésemos la subvención del ayuntamiento, ¿no? Y lo único que a nosotros nos entran de ingresos son 5 euros de cuota mensual que tiene,
Que por cierto, hay que actualizar un poquito las cuotas porque están algo atrasadas. Pero bueno, nosotros no tenemos otra fuente de financiación, sino la ayuda del ayuntamiento o los 5 euros que se aporta para que, por lo menos, ayudar un poquito con los gastos del club, que hay un desplazamiento y vale un señor dinero. ¿Tanto? Bueno, y tu fuerza de tira para adelante, porque si no... La fuerza de tira para adelante, por supuesto, porque es que hay veces que te desmoraliza, ¿no? Te desmoraliza porque tú ves que llevas ya aquí unos muchos años. Porque yo, para quien no lo sepa, mi seudónimo es Atleta 82, porque yo empecé en el año 82 a entrenar. Y en el año 84 ya tenía un equipito de niños que hoy, por suerte, disfruta uno cuando los ve correr, ¿no? Y son tantos años pidiendo lo mismo siempre, un sitio dignamente para poder entrenar, y no lo podemos conseguir. Cuando tú ves que otros deportes tienen todo lo que necesitan para poder desarrollar su deporte, y tú dices, bueno, ¿y el atletismo por qué no? Porque para colmo los políticos dicen que el Coronil tiene instalaciones sobradas y que no hacen falta instalaciones. Yo no entiendo cómo pueden decir eso. ¿Dónde está no me digas que no hacen falta instalaciones, pero sí dime de que en estos momentos no se puede, vale, de acuerdo. Pero no me pongas y me digas que el Coronil no necesita más instalaciones deportivas, solamente mantener las que hay. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no nos acordamos del atletismo? Que eso es lo que yo siempre digo, por eso son cosas que tú te desmoralizas, ¿no? Porque hay veces que ya son tantos años al pie, como se dice, al pie del cañón, pero hay momentos en los que cuando tú lo has dado todo y ves que no consigues nada en el aspecto de unas instalaciones mínimas donde poder entrenar, ¿no? Se quitan las ganas de todo, ¿no? Bueno, en ese sentido, como dices, no se está consiguiendo nada, pero los resultados en eso no se nota, ¿no? Como decías antes, que no se notan los resultados de los atletas. Es que los deportes minoritarios tenemos que dar muchas vueltas y hacer muchas cábalas para ir tirando para adelante, ¿no? Pues tú, ¿qué te digo yo? El fútbol va a pedir y más o menos, poquito más o menos dan, ¿no? Porque es el fútbol, lógicamente. Cada uno a su manera, ¿no? Pero tú vas pidiendo a nombre del atletismo y como que no, porque no, porque dirán, esos son cuatro gatos, esto, lo otro, por mucha publicidad que uno ve y por mucha publicidad que uno haga, los deportes minoritarios nos tenemos que quebrar la cabeza mucho para poder tirar para adelante, y a la vista está, ¿no? A la vista está. Bueno, no, vamos a terminar así. Cuéntanos algo un poquito más. No, mira, a veces es bueno terminar así porque que la gente que nos escucha y que nos ven, dicen que digan que nosotros no tenemos un sitio para poder entrenar y que nos falta dinero, ¿no? Ya le tocarás a otro, como yo digo, de decir, bueno, pues será verdad o no será verdad, ¿no? De jugarnos, ¿no? Pero las cosas están ahí y los resultados están ahí. Y escucha a mucha gente, seguro que la ha escuchado, porque cada vez que hablamos contigo, eso no lo cuenta. Pero es que ayer cuando estuvimos hablando, cuando estábamos entrenando, hablamos un poquito del tema y le digo, yo cada vez que voy a la reunión con un político o a la televisión, tengo que decir siempre lo mismo. Y no porque sea uno muy reiterativo, ¿no? Sí, que en ningún momento sino porque todavía estado contento. Todavía, todo. Todavía no nos han dado a mí. No me han dicho, pues mira, vamos a intentar construir una pista en tal sitio y de aquí a 2 años, 3 años vamos a empezar. Nada, de nunca. Por eso yo, al menos cada vez que vengo, tengo que decirlo, porque es verdad, es que el atletismo es ahora mismo de los deportes más ignorados en el Coronil, ¿no? Bueno, y en muchos sitios, el atletismo, como sitios, decía, pero, lógicamente, es un deporte minoritario que... Lógicamente hablamos aquí... Que yo creo que lo tienen muy difícil para ver en la tele algo de atletismo, ¿no? Claro, por suerte... Un canal específico. Ahí está, ¿no? Por suerte hay veces que recibe uno la recompensa de ellos y que te hacen una inyección de moral para tirar para adelante, ¿no? Como este regalo que recibí en el Muñeca, ellos dos estaban también y deciré, por parte de los niños del Club Mío de Aral, ¿no? Que me regalaron una cámara fotográfica de las antiguas, de las que a mí me gustaba tener de colección, y un montón de dedicatorias que para mí eso significa mucho. Eso es lo que hace que a ti te ayude
un poquito, te da un poquito de, sí, que reconozcan, de inyección, de que te reconozcan, de que sí, estamos aquí entrenando y que se reconoce mucho el trabajo que se hace aquí en el Coronel. Bueno, empezamos como terminamos mejor, de recuérdanos qué es la próxima carrera, porque lo próximo, por supuesto, es lo de la carrera de feria, a la cual invitamos a todas las deportistas de nuestro pueblo que participen. ¿Que sería post-feria? No, sería la semana anterior a feria. Ah, preferia. La preferia, sí. La preferia. Lógicamente, la hacemos ya desde hace ya un montón de años, el sábado anterior al comienzo, sí, de la, ¿verdad?, de la feria. Uh-huh. Y queremos que este año intente haber otra vez el número máximo de gente posible, porque hay que ayudar un poquito a que nuestras carreras, y más esta, que es una carrera de ámbito local, ¿no? Mm. Esa entre todos una manita y que podamos sacarla un año más para adelante, ¿no? Yo invito a que toda la gente que practiquen deporte y que sus hijos quieren que estén enganchados dentro del deporte, y si es dentro del atletismo mejor, pues que a principios de agosto, el sábado primero de agosto, tenemos una cita allí en la Avenida Andalucía con nuestra carrera de promoción. De ahí todos los años salen un montón de niños que se enganchan en el atletismo, desde luego. Que se castan ahí niños que les ha gustado esa carrera. Sí, porque la carrera es local. La carrera, ¿sí?, solamente pueden participar atletas locales o atletas que se han invitado, lógicamente, que son de nuestro club y que vienen a participar, y no podemos decir que no participan, ¿no? Y sobre todo ahí se saca los niños que se van incorporando a nuestro club. Bueno, pues a disfrutar del verano y que disfrutéis también, pues, de las carreras que tenéis, porque, como ya digo, vacaciones no tiene, pues tienen algunas carreras por ahí sueltas todavía, ¿no? Sí, por ejemplo, la próxima es la de Montellano, la carrera que todos los años está ahí nuestro club presente, y que hay que ir porque después, cuando nosotros organizamos nuestra carrera, vienen ellos. Y como eso les decía, hay que hacer la devolución de visita. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más. Pues nada, anima a que la gente vayan a practicar atletismo, y que a ver si hay alguien que está dispuesto a colaborar con nuestro club económicamente, pues nada, que nos vea, y ahí estamos. Bueno, pues dicho queda. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Y enhorabuena, por esos trofeos. También muchísimas gracias a todos vosotros. Muy buenas tardes. Tracks.